Voy a presentarles a Gabriel, de 9 años de edad, quien nos va a mostrar la marcha fisiológica normal de un niño a esta edad. Lo que uno observa es la cadencia del paso y la relación armónica entre los miembros superiores y miembros inferiores. Fíjense en el ángulo de progresión de la marcha, que habitualmente tiende a ser neutro o con una discreta rotación externa de 10 a 15 grados. Finalmente, debemos evaluar las fases de la marcha en la visión del pie, en el apoyo en el suelo y en la fase de oscilación, que tienen que ser armónicas y simétricas.